Hola, bienvenidos nuevamente a turismomisiones.com, este espacio que desde Misiones Online generamos para abordar los temas vinculados al sector turístico de esta, la mejor provincia de la Argentina justamente para hacer turismo. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola David. David. Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos el abordaje de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, a ver cómo está. Se desreguló la actividad a partir del decreto de Javier Milei que establecía, o mejor dicho, que cambia las normas de juego, que establecía que una agencia de viaje para operar tenía que tener una autorización del Ministerio de Turismo de la Nación, y ahora ya no es así. Uh-huh. Bueno, vamos a preguntarle a Sandra Lescano, presidenta de la Agencia Misionera de Agencias de Viajes y Turismo, ¿Cómo está el sector, digamos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se va a regular a partir de ahora? Es que la idea de Milei es no regular más nada. Claro. ¿Viste? Pero tiene que haber un registro también, o un control, justamente teniendo en cuenta el auge de las estafas. Claro. Y en la mirada tradicional que tenemos nosotros. Claro. Si vos le preguntás al gobierno nacional, hay muchos funcionarios que dicen, no. No hace falta. Contrato privado, arréglense. Sí, claro. Hay que ponerle un marco de funcionamiento a esto. La provincia normalmente mantiene un marco de funcionamiento, registro, inspección, controles. Pero para proteger a los pasajeros también. Y tu destino. Uh-huh. Porque imagínate que vengan, no sé, 1000 personas y resulten todas estafadas. Claro. Después, no hay que ir más ahí. Al contrario, nosotros tenemos que fortalecer este destino turístico y mantener ese control que Misiones lo hace y lo hace muy bien en general. Me parece que es para destacar. Porque aún así, me parece que en julio, en las vacaciones de julio, en Bariloche fue que la gente llegaba, ni siquiera estaba la dirección del lugar que habían pagado. No existía directamente. No existía, viste, un terreno baldío, y ahí la foto en internet que veían era espectacular. Sí. Después vamos a hablar de la cuestión de las inversiones, es decir, vos podés tener el destino turístico como lo tenemos, la maravilla natural y todo lo que compone la maravilla natural argentina, la selva, las cataratas, pero faltan las inversiones que generan empleo. Bueno, va a estar con nosotros Miguel Insambizaga, desarrollador de inversiones en hotelería. Sí, muy importantes. Y además de la mitad para arriba, decimos así, de calidad, para que el turista venga, se quede varios días, lo pase confortablemente bien. Y además... Nuevos puestos de trabajo, digamos, también. Genera mucho empleo. Genera mucho empleo, el turismo y los servicios generan mucho empleo. Después no sé qué más tenemos. Sí, también vamos a estar repasando una agenda de actividades que se vienen relacionadas al turismo y también para atraer turistas a la provincia de Misiones, así que vamos a estar repasando esa agenda. Y lo que dejó también el fin de semana, vamos a repasar un poquito los eventos. Increíble la cantidad de eventos que hay en Misiones cada fin de semana. Sí. Realmente. Bueno, después de la presentación, arrancamos. Bueno, estamos ahora con Sandra Lescano, presidenta de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. La idea es indagar un poco cómo está la situación de las agencias de viajes y turismo, porque antes había que hacer un trámite ante el Ministerio de Turismo de la Nación, tener un número de legajo para empezar a operar. Milei, el presidente Milei, anunció que todo eso se desregule y que cualquier persona puede vender, cualquier persona, cualquier empresa, puede empezar a vender viajes y turismo. Lo que, por un lado, seguramente mucha gente se entusiasmó y mucha gente se preocupó, dado la enorme cantidad de historial de estafas en viajes estudiantiles, en gente que compró o alquiló un departamento y cuando llegó era realmente una cosa muy, muy fea respecto de lo que había pagado. Y directamente gente que había pagado y cuando llegó no había nada. Entonces, ¿cómo está la situación de las agencias de viaje? ¿Cualquiera puede comprar y vender? ¿Cómo es? A ver, a nosotros, a través de la asociación que pertenecemos a su vez a la Federación Argentina de Agencias de Viajes, en diciembre, cuando empezamos a informarnos y a su vez de la Federación le informaron cuál era el plan de todo el DNU, que se venía, ¿no?, la derogación, nosotros nos propusimos hacernos cargo nosotros del registro de agencias de viajes, ¿sí? Pero ¿por qué? Para salvaguardar los 5.300 agencias
socias que teníamos por el nombre y la trayectoria que hay. Hay una realidad. Todo cambio viene bien porque nosotros tenemos dos leyes muy obsoletas. Bueno, más que nada la ley de turismo de agencias de viajes. Pero ¿qué pasa? Que esa ley, al ser derogada, también ve repercutida, repercute en la ley de turismo estudiantil, que sí es una ley más nueva, pero que también tuvo sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es, hablamos en conjunto con el gobierno y nos hicimos cargo del registro. Desde marzo de este año, nosotros, todas las agencias que tienen legajo ya establecido hasta diciembre, ya pertenece al registro de agencias de viajes. Somos más de 5.300 ahora. Y muchas solicitudes nuevas para registrarse. ¿Qué significa? Que esto creo que va a un buen proceder, digamos. Quiere decir que la gente está respetando, la gente que quiere trabajar en turismo, se acerca, hace los papeles, ¿no? La gente que tiene intenciones de abrir una agencia de viajes se comunica con el registro de agencias de viajes y automáticamente le dan ciertos requisitos para habilitarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es a nivel nacional. Nosotros acá, a nivel provincial, también estamos trabajando juntamente con el Ministerio de Turismo de la provincia. Tenemos muy buena relación y estamos trabajando para armar un registro de agencias de viajes locales, provinciales. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque se va a trabajar en paralelo y eso es fundamental que se haga en todas las provincias, que es lo que quiere lograr la Federación Argentina. Yo creo que es un paso muy importante. La Federación, ¿qué es lo que quiere lograr? Que todas las agencias que tengan, que estén reguladas a través del registro, digamos, se está firmando diferentes convenios con las mayoristas, con los cruceros, con los eventos, empresas grandes, que todas aquellas empresas que estén reguladas puedan seguir trabajando y aquellas que no, se le pide que sean reguladas. Que eso va a ser un filtro. Hay que tener en cuenta que hoy turismo es todo venta online. La mayoría de las estafas que hay hoy por hoy son de ventas online y a la gente hay que decirle que tenga cuidado con quién se compra y con quién no, que averigüe bien, que vea la trayectoria, el nombre. Hoy por hoy en cualquier sistema online uno entra y tiene el registro de todas las agencias que están habilitadas. Perdón, Sandra, eso justo te iba a preguntar, ¿cómo vienen trabajando desde la MAT para contrarrestar el tema de las estafas virtuales? Mira, nosotros trabajamos muy bien con el Ministerio, estamos haciendo, bueno, en marzo hicimos una campaña justamente porque tuve muchas consultas de padres porque, bueno, marzo, abril es la firma de contrato de turismo estudiantil. Como el turismo estudiantil recién ahora se está reorganizando todo a nivel nacional con las nuevas comisiones que están trabajando, yo lo que siempre digo a los padres es que se informen. Yo no tengo problema, yo tengo mi teléfono abierto a las 24 horas, tengo padres conocidos, gente que dice, fulano de tal me dio tu teléfono, por favor, informame. Tienen que informarse. El registro, nosotros a nivel provincial tenemos un registro. Tienen agencias que años de trayectoria que están trabajando con turismo estudiantil. Siempre infórmense, fíjense, vayan, consulten. Cualquier cosa, siempre es bueno tener fundamentalmente ver a qué agencia ver la trayectoria. Uno, la trayectoria del nombre y los años que están trabajando. Y otro también, cómo fue el servicio. Toda aquella gente que tiene, digamos, un problema o que suscitó un problema, que venga, se acerque con nosotros, charle con nosotros, nosotros vamos a intervenir. A ver, para no más que nada para un ente de contralor, siempre es bueno ser mediador de el que le prestó el servicio con la gente que tiene la regulación. Hoy por hoy no hay regulación, pero quiero que siempre aclarar y dejar en claro esto. La gente tiene que tener en cuenta a quién compra. Hoy por hoy es impresionante. Lo que nos pasó en julio ahora fue no tanta denuncia de agencias, sino de gente que compró de servicios individuales de alojamiento o de servicios individuales de transporte. Por un lado la experiencia y por otro lado el alojamiento. Exactamente. Se dio mucho de que, a ver... ¿Y no, con qué se encontraba la gente, digamos? Que ¿compró? No tenía, que compró, mucha algo gente, que nos todo, servicios de alojamiento, llegó a Bariloche y no tenía alojamiento. No existía, o sea, ese lugar. No existía, a ver, pero tiene que tener
digamos, la gente tiene que saber de que comprar, tiene que medir cuánto es el precio. No compres lo más barato porque vos no sabés a quién le estás comprando. Tiene ellos, si entran a buscar precios online, te sale de todos los precios. Sí. Fíjense uno mediano, a ver, lo barato casi siempre es lo más que caro, más, pues. Después lo que más hay estafas. Por eso justamente decimos a la gente, siempre infórmense. A ver, nosotros sabemos que siempre dicen, no, lo que pasa es que la agencia vende un producto caro. No, la agencia no vende un producto caro. Nosotros sabemos de agencias cuáles son los valores a hoy por hoy. En Argentina los valores se van incrementando por día. Sabemos cuál es la situación que estamos pasando en este país y que la verdad que hoy por hoy tener un servicio, cada 15 días te cambian el precio. O sea, sí. Es la verdad. Sandra, y a ver, hay varios temas. Sí, muchos. De los que dijiste. Claramente una empresa tiene que tener con trayectoria, con presencia, con los años gana confianza, pero eso es un impedimento para las nuevas, digamos, ¿no? Totalmente. Una empresa nueva debería, si hace bien las cosas, tener su oportunidad. Pienso especialmente en jóvenes emprendedores que quieran prestar un servicio. Al haberse desregulado esto, ¿con el registro ustedes dan garantía de alguna manera? Sí. ¿Es una garantía de que, bueno, existe el servicio? ¿Cómo hace la gente para saber este emprendimiento nuevo, esta gente joven, puedo confiar o no? A ver, vamos por el tema de, primero, el tema de la gente joven, más que nada, no solamente, bueno, los youtubers o la gente que vende su información de viajes por internet, ¿sí? Hay que aclarar, la gente a veces te informa pero no vende. Claro. ¿Qué pasa? Ponen ideas. Exactamente, ponen las ideas pero no vende, y después hay otra gente que vende pero no tiene el respaldo. A ver, nosotros lo que estamos tratando es que hoy por hoy, este año, lo que quiere el registro es que tener un mínimo de requisitos justamente para que todos pertenezcan y tengan el registro, ¿sí? A ver, muchísimos. Nosotros, el último dato que tuve hace un mes, en Misiones nuevas se presentaron la solicitud 18. Que eso es muy importante. ¿Y son agencias? Son agencias. Son agencias. Todas son agencias. A ver. ¿Cuántas hay hoy en día? ¿Cuántas existen hoy en día? Hoy en día no tengo el número exacto, pero por ejemplo, lo que son aproximadamente con Iguazú, no sé, soy del resto de las provincias, son 48, 52, okay. Pero en Iguazú son muchas también. Claro. Yo estoy hablando de registro de asociación. Nosotros somos. Nuestra asociación nuclea Posadas y el resto de la provincia. Iguazú tiene su asociación aparte, claro. ¿Sí? A ver, pero por una cuestión de que ellos tienen una problemática aparte. Nosotros somos más, ahora iniciamos el receptivo, pero éramos más emisivos, ¿sí? Por eso justamente la diferencia. ¿Qué quiere hacer el registro? Que todos se sumen. A los emprendedores, ¿qué estamos haciendo? A través de diferentes comisiones de la asociación y de la federación, es todos aquellos emprendedores que tienen un emprendimiento, que están empezando, de que no saben cómo comercializar, acercarnos a través de diferentes comisiones, que vamos a hacer charlas. Entonces, cada uno hacer entender, cada emprendedor que tenga su chacra, su emprendimiento, armar productos a través de la agencia y comercializarlo y darle a conocer a todos los a todas las agencias que están registradas. Y trabajar en conjunto también con el Ministerio de Nación. ¿Sí? ¿Qué se quiere hacer? Es armar el producto, hacerle conocer, porque muchas veces un emprendedor tiene un producto, pero lo conoce él, lo promociona, pero no llega a la comercialización. Que eso es lo que se está trabajando a través de las comisiones que tenemos. Ahí hay una pregunta más que está vinculada a cualquier persona que pueda tener. Sí. Pero después tiene unos requisitos de sanidad, digamos, de habilitación. Totalmente. De la manipulación de alimentos. Eso lo con todo con la municipalidad eso, y con la todo eso tienen que contemplar, digamos. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Estos emprendimientos. Bueno. Exactamente. A ver, nosotros con el ministerio acá estamos trabajando muy bien. Hay muchos emprendedores nuevos. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Se están trabajando con algunos FANTUR. Y se quiere lograr hacer FANTUR a nivel local
para que las agencias conozcan los emprendimientos y a su vez también que ellos nos expliquen cómo quieren, qué es lo que quieren ofrecer. Entonces nosotros, a través de las agencias, comercializar esos productos y hacerlos llegar después a todo el resto de las agencias, no solamente las mayoristas, sino a todas las agencias que por ahí son de Córdoba, Mendoza, Río Negro. Dicen, sí, sí. Ay, Sandra, ¿qué tenés ahí? Decime un poco, fíjate. Sí, sí. Toda la zona no de... No solamente cataratas, por supuesto. Moconá, tenemos la ruta del té, tenemos la ruta de la mate, la ruta del té. Fíjate que Gaiman, yo estuve en Gaiman, me dice, le digo, mirá, soy... Ah, me dice, vos sos de Posada, mirá, nosotros tenemos el producto. Claro, le digo, ustedes nos compran el té y ellos comercializan nuestro té. A ver, es re importante. Me dice, ay, me encantaría, nosotros tenemos un circuito que ahora se promocionó en la Feria Internacional del Turismo el año pasado, que se hizo a conocer, y ahora se está comercializando. Pero eso lleva todo su tiempo. Sí, sí. Para eso estamos nosotros, digamos. Sandra, dijiste hoy, hablaste un poquito de las tendencias. También hay un cambio de hábito del que va a adquirir esa experiencia hoy en día, ¿no? Mucho, obviamente, por lo virtual, las redes sociales, plataformas digitales. ¿Cómo vienen trabajando desde la asociación con ese tema también? Mira, nosotros, a ver... Nosotros acá localmente trabajamos, pero bueno, yo creo que las tendencias nuevas hay que dejarle a la gente nueva que emprende ahora. Sí. Yo soy, debo reconocer que ya tengo mis años de trayectoria. Bueno, pero hay un híbrido entre lo tradicional y lo virtual, totalmente. No es todo virtual tampoco. A ver, nosotros, yo soy de la vieja usanza, reconozco, pero tenemos socios que son nuevos, que están en comisiones de agencia de turismo, de comisiones de jóvenes, emprendedores. A ver, ellos trabajan más en redes. Yo debo reconocer que yo tengo en la agencia tengo una chica que maneja las redes porque, bueno, es así. Las redes venden. Yo sé que las redes es un elemento fundamental en el tema de promoción, en el tema de la comercialización y en el tema también de hacer conocer los productos que hay. A ver, no solo las redes te pueden llevar, pero ¿qué pasa? Las redes comercializando solo por ahí no te llega a tener una agencia a su vez. Hay que todo aquel emprendedor que tenga. Claro, todo aquel emprendedor. Acá creo que lo más complicado hoy es hacerle entender a los emprendedores que las agencias no están para sacarle una comisión. Está para vender el producto. Para comercializar ese producto. El tema es que hay que decirle que a los emprendedores hay que enseñarle que nosotros somos un eslabón más de la comercialización del producto que llega al pasajero, estamos nosotros y están ellos. Entonces, estamos trabajando en eso, en ese detalle, porque ellos no venden lo mismo dándole el precio a nosotros que al cliente final, pero el cliente final no va a llegar sin a través de la comercialización. Entonces, todo cuesta. Una última pregunta saliendo del rol institucional de las agencias. Sí. ¿Cómo está el mercado de turismo hoy, digamos, acá, especialmente en Misiones? Mira, yo creo que Misiones, bueno, el mercado del turismo con relación al año pasado bajó mucho. Hay una realidad también. Bajó mucho a nivel nacional todo el mercado. Sí, claro. No solamente Argentina. O sea, estamos en un país en crisis, digamos. Estamos en un país que hoy por hoy... Caro en dólares. La gente se está adelantando mucho. A ver... yo lo digo y lo sostengo, nosotros los que estamos comercializando, al menos yo estoy hablando de las agencias emisivas, no las receptivas, ¿sí? Son dos eslabones diferentes. Las agencias receptivas, hoy por hoy, vendemos todo lo que es más productos en dólares, que sigue manejándose y sigue comercializándose que la Argentina. Argentina hoy por hoy está como... Se trabaja, no digo que no, pero está como medio quedado. Se trabaja lo individual y grupos poco y nada, pero por la gran distorsión de las tarifas como cambian semana a semana, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que está complicado trabajarlo. No significa que la gente viaje, pero hubo una caída muy grande. A ver, julio... las últimas encuestas que hubo de la Federación, todo lo que es el movimiento turístico del fin de semana largo que tuvimos en junio con relación a la referente de junio del año pasado, que también fue un fin de semana largo, nosotros el año pasado estábamos trabajando el 100%, este año fue un 60%. A ver, se vio a gran medida, julio también se vio.
hay una realidad. Nosotros, la diferencia cambiaria que tuvimos el año pasado, no solamente hubo un mercado argentino, sino un mercado de, digamos, el países limítrofes que vinieron y que compraron. Mercado regional en toda la Argentina hubo un boom, ¿no es cierto? Este año se ve también, pero se ve en menor escala. Entonces, ¿qué hace? Que julio no sea la mejor temporada. Hay que reconocer, vino gente, pero no es la esperada. ¿Sí? Yo creo que esto, una vez que se acomode y que se empiece a trabajar, bueno, se está empezando, pero bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Sandra, gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Ya volvemos. Bueno, la idea es ahora hablar de inversiones en el campo turístico de nuestra provincia. En este programa dedicado al sector turístico hay una pata fundamental, que es el de la gente que invierte, gente que emprende, y un gran desarrollador es Miguel Izambizaga, contador, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Que ya bien. Desarrollaste un hotel en Iguazú, un Condo Hotel, y ahora estás desarrollando otro. Entonces, un poquito conocer tu experiencia como desarrollador que tiene inversiones propias e inversiones de terceros en hotelería, en este caso, ¿no? Sí, fue una linda experiencia. Yo creo que Puerto Iguazú es hoy por hoy el polo atractivo más importante de Sudamérica, ¿no? No solo Puerto Iguazú, Foz y Ciudad del Este, ¿no? Sí, el destino Cataratas del Iguazú, digamos. El área Catarata. Bien. Pasó a ser el destino más importante de Sudamérica. Río de Janeiro era siempre el principal. La inseguridad de Río de Janeiro provocó que se desplace al área Catarata. Sí, la inseguridad más que tenemos acá. Más haber sido declarada maravilla del mundo. Sí. Lo que nosotros notamos, y por eso empezamos con un proyecto hace prácticamente 10 años atrás, que era hacer un condotel, un hotel en condominio, que es la tendencia mundial de la construcción en hoteles, porque lleva una alta inversión un hotel. Claro. Para la gente que no sabe, expliquémoslo brevemente, que es básicamente que cualquier persona o empresa puede comprar o aportar una habitación del hotel, o más, digamos, lo que quieras, y sos dueño de esa habitación que el hotel administra, pero que te da dividendos, te da ganancias, digamos, todos los años, ¿no? En vez de comprar un departamento para alquilar, compro una habitación, recibo una renta, pero me desentiendo de la administración. ¿Por qué? Porque eso se otorga a un operador hotelero, quien se encarga de llevar adelante toda la gestión del hotel. Y claro, y además cada tanto lo puedo usar, digamos, es decir. Y en el caso, en la experiencia que tuvimos con el primer hotel que hicimos, que fue el Merit, de Puerto Iguazú, los propietarios pueden usar 15 días en el año. Claro. Nosotros en este caso estamos haciendo un nuevo emprendimiento, ya es una cadena internacional, es la cadena Marriott, nos dio la franquicia por el Four Point by Sheraton, es una marca emblemática en el mundo, en la zona de los países asiáticos hay muchísimos Four Point, en Estados Unidos también, Europa también, y Sudamérica empezó a venir la marca con este tipo de emprendimiento. El primer Marriott en Condo Hotel que se hace en la Argentina se va a hacer en Puerto Iguazú. Es el que está desarrollando. Y el que estamos desarrollando. ¿Cuántas habitaciones? 120 habitaciones. Un hotel que va a tener, además de 120 habitaciones, muchos servicios. Digamos, es de estándar internacional. Va a tener salón de eventos, va a tener salones de reuniones corporativas, va a tener una piscina importante. ¿Salón de eventos para cuántos? Para 200 personas. Para 200 personas. Para 200. ¿Qué inversión total? Se estima que vamos a andar entre los 15 y 19 millones de dólares. De nosotros habíamos calculado menos antes, pero los costos argentinos son elevados. Y estamos llegando a ese volumen. ¿Y ya estás comercializando? ¿Ya hay gente invirtiendo? Sí, ya comercializamos. Ya estamos llegando al 50% de la plata necesaria, de las ventas De las ventas de habitaciones, de la cantidad de habitaciones vendidas.
Y bueno, tenemos un tramo largo, estamos terminando la estructura. Si Dios quiere, para fin de año ya va a estar todo techado. Y cerrado todo el perímetro. ¿Hay gente de Misiones exclusivamente o gente de Misiones, de Buenos Aires, de otros lugares? Tenemos gente de distintos lugares del país que están invirtiendo. Ajá, que están invirtiendo, que tienen un ahorro. Tenemos gente de Misiones, muchos que ya nos compraron en el Merit, nos están comprando en este. Y tenemos gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, de Corrientes. Empezó la gente a conocer el producto. Nosotros tuvimos una dificultad de un periodo sin poder informar mucho porque Marrio nos prohibía. Ahora que tenemos todo aprobado por Marrio, sí podemos. Ya pueden salir a comunicar y ofrecer a la venta. Exacto. ¿Tienen preguntas? Miguel, hablaste un poquito del tema de las características, si nos podés reforzar, bueno, esta cuestión de las tendencias también, que seguramente se habrá adaptado el diseño según la tendencia del nuevo huésped, ¿no? Y también si hay algunos estándares que se trabaja con el tema de la sustentabilidad. Sí, estamos trabajando mucho con la sustentabilidad. Marrio nos exige eso, aprovechando que es una zona con muchos recursos naturales. Hoy Puerto Iguazú se destaca con respecto a Foz y a Ciudad del Este por ser el espacio más virgen que tenemos en la zona. Gracias a Dios preservamos la selva. Misiones se caracteriza por eso. Además de tener el contacto directo con las cataratas, le hacen un lugar único en el mundo. Por eso que los hoteles también tienen que estar acorde a eso, a esos principios de contacto con la naturaleza. Nosotros, en nuestro hotel, vamos a tener varios de las sustentabilidades que hoy se manejan en el mundo turístico, como es la generación de energía, como es la recolección de agua y otra serie de tratamientos de los líquidos cloacales. Iguazú tiene un problema que lo tenemos que solucionar, que son los servicios cloacales, ¿no? Y de agua y de provisión de agua potable y energía. También, perdón, teniendo en cuenta la exigencia también del huésped que hablaste, que es de servicio más internacional. Claro, son hoteles de 4 categorías y Marriott es una de las cadenas, o es la cadena más grande del mundo. Tiene más de 200 millones de afiliados al sistema Bonvoy, lo que provoca que los pasajeros que vengan al Marriott probablemente en un 60-70% sean afiliados al sistema Bonvoy, que viene por la mesa de reserva de Marriott. En la zona, en el área catarata no hay ningún Marriott, o sea que vamos a ser el primero. De las tres ciudades. De las tres, incluyendo Ciudad del Este. De las tres ciudades es el único. Claro. El primero. Digamos el que hay gente que se enamora o le gusta cierto servicio, cierta característica, gente que viaja, de distintos tipos de cosas, ¿no? De gente que se compra determinada marca de ropa, determinada marca de combustible, donde carga combustible, determinada marca de auto y así en cada uno de los órdenes de la vida. Sí, en la hotelería ocurre eso. Y en hotelería hay gente que le gusta hoteles de esta característica. Y siempre pelean, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las marcas que son Marriott, Hilton, Wyndham y Accor. Son las cuatro cadenas. Que vos ya sabés que vas a este hotel y tiene garantía de cierta calidad, confort, categoría, servicio. Seguridad. Mucha importancia la seguridad. Y entonces tener un representante de esta cadena en Iguazú para cientos de miles de personas del mundo que viaja mucho. Pasa a ser un lugar de referencia. Un tema que siempre lo comento cuando doy charlas con los inversores es Marriott tiene dos hoteles en Buenos Aires emblemáticos. Uno es el Sheraton de Retiro, que tiene más de 1.100 habitaciones, y después está el Marriott propiamente dicho, que está en la calle Carlos Pellegrini entre Tucumán y Lavalle, que tiene alrededor de casi 500 habitaciones. O sea, estamos hablando de 1.500 mínimo de habitaciones. El 60% de esos pasajeros que se alojan vienen de la mesa de Mar, proveniente de reserva de la mesa de Marriott. Si nosotros pensamos que estamos haciendo un hotel de 120, que de esa cantidad de pasajeros que van a Buenos Aires, el 10% venga, llenamos el hotel. Sí, llenas el hotel. Sí. Bravo. Esa es la relación. Sí. Bueno, sabemos que los condoteles son una tendencia mundial.
¿Qué aspectos, qué características lo vuelven tan atractivo para los inversores? La ventaja, la primera y fundamental, es que la rentabilidad duplica la de comprar un departamento. A igual inversión, si yo tengo $150,000 y compro un departamento en la ciudad de Posadas, para poner en alquiler, ponerlo en alquiler, voy a tener una determinada renta. En el hotel vas a sacar exactamente el doble. Eso ya pasó con la gente que hizo la primera inversión en el Merit. En el Merit, exacto. La gente que invirtió en el Merit está cobrando el doble de lo que cobraría si hubiera comprado un departamento para alquilar. Exactamente. Sí, hay temporadas bajas, ¿no? Claro. Sí. Pero en general, sí. Fíjense que el 2023 dio una rentabilidad del 8.9% anual. En dólares. Merit. Y la inversión no era muy cara, era una inversión que rondaba entre los $65,000 a los $100,000. Entonces, este hotel es más caro, porque es un hotel de mayor categoría, tiene más servicios, tiene un restaurante significativo, tiene spa, tiene... ¿Plazo de ejecución de esta inversión? Nosotros por contrato firmamos que tenemos que entregar el hotel fines del 2026. Diciembre 2026. Queda un par de años de trabajo. 2 años y medio. ¿Y qué cantidad de empleo va a generar? El día que está funcionando. Se estima que ese hotel va entre... A ver, hay los directamente en relación de dependencia del hotel, más el efecto colateral. Seguro, los trabajos indirectos. El hotel propiamente dicho va a tener alrededor de 70, 80 personas. Y después tenemos todos los servicios colaterales. No, totalmente. Que ahí se multiplica. Es significativo. Mucho más. Sí, pero también en la construcción. Es muchísimo. No sé, el hotel tiene todos los días que lavar la ropa. Claro, todos los días cambiarla. No, por lo menos cada vez que sale un pasajero. Eso normalmente se lava afuera. Nosotros tercerizamos. Por eso, a eso voy. Digamos, ya no es un empleado o una empleada del hotel, sino está tercerizado. Y después los transfer que se usan la gente en hoteles, que lleva y trae, tanto taxis, remises, la comida, buses, una infinidad de servicios, ¿no? La ubicación del hotel creo que no me sí, está localizado en las zonas de granja que le llaman en Puerto Iguazú, que es donde hay muchas cabañas, de la zona de la Aripuca, al fondo, a 500 metros al fondo. Es un lugar residencial de muy buena tranquilidad, con poco ruido, mucha vegetación y bueno, cumple con los requisitos que Mario quería. Claro. Bien. Simplemente en esta inversión realmente muy importante, ¿qué cantidad de gente, por ejemplo, ya generó como empleo el desarrollo anterior? El Merit. El Merit, ¿qué cantidad de...? De gente, empleados. Empleado del Merit está trabajando con 45 personas. Más los tercerizados. Más los terceses. Claro. Sí. Es para ver el impacto, porque el impacto de la inversión está en la inversión, en la obra, en el atractivo o el servicio para el turista, pero también en el empleo misionero, que pero es además, muy importante. Si nosotros logramos agregar camas a Puerto Iguazú, también tenemos que buscar los otros servicios. Claro. Porque el pasajero que llega a Puerto Iguazú va a querer ir a una confitería, un restaurante, va a ir a visitar algún de otros atractivos turísticos, además de las cataratas que lo hay en Puerto Iguazú y que obviamente van a ir mejorando si hay demanda, ¿no? Gracias por compartir con nosotros esto, Miguel, y seguramente en tu calidad de visionario desarrollador, en este caso de hotelería en el mundo turístico, vamos a volver a conversar. Con mucho gusto. Gracias. Ya volvemos. Como lo adelantábamos en la previa del programa, pasó un fin de semana con muchas actividades y también hay muchas actividades que se vienen, que son muy importantes para el turismo y para generar movimiento acá en la provincia, ¿no? Sí, David, el fin de semana se llevó a cabo OMA, no sé si llegaste a escuchar. Sí, de arte, Open, ¿no? Misiones Arte, sí, donde Posadas vuelve a tomar escena, ¿no? Como epicentro de personas o gente relacionadas al arte. A la cultura. La verdad que fue un encuentro del NEA, no fueron solamente misioneros, sino de todo el NEA y mucho movimiento.
Bien, está bueno, sí. También hubo un torneo de pádel, sé, porque jugó acá nuestro compañero. Ah, bueno, sí, todos los fines de semana hay torneos deportivos de pádel. Sí. Estuvo también en Fachinal la Expo Rural, una nueva edición 2024. Mucha gente también, mucho movimiento con respecto a todo lo que es los remates, exposiciones. Comer un rico asadito también, ¿no? Y está bueno eso porque trae gente de la región, ¿no? Del norte de Corrientes, que bueno, que tiene una gran producción ganadera, sobre todo, que se interesa en esto, ¿no? La verdad que muchísimos eventos el fin de semana, y bueno, y algunos que se vienen, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, hablando de eventos que congregan gente a nivel regional, se viene el Campeonato Nacional de Federaciones de Pesca, que se va a realizar acá en Misiones el 24 de agosto. Seguramente, como te digo, va a traer mucha gente que va a venir acá a aprovechar las bondades del río Paraná, ¿no? También la Expo Posadas Universitaria, que trae chicos de toda la provincia que vienen a conocer la oferta universitaria justamente de la ciudad. Más de 50 instituciones terciarias están confirmaron ya su presencia. Este año, así es. Y las 7 universidades que tenemos en la provincia, donde nuevamente el lema es volver a instalar o instalar un poco más, con más profundidad, Posadas como ciudad universitaria. Exactamente, ¿no? Sí, siempre fue por ahí el destino de los jóvenes, pero bueno, también sirve para que encuentren su orientación, conozcan la oferta, porque por ahí uno tiene en su radar a la UNAM, por ejemplo, pero hay otras universidades que también tienen cada vez una oferta más amplia, y esto es muy atractivo para los jóvenes, sobre todo del interior de la provincia, ¿no? Y también te cuento que el 25 de agosto se va a hacer Abogacía en Carrera, que es un evento muy grande que va a congregar abogados de todo el país aquí en la ciudad de Posadas, que seguramente también va a dejar su impacto positivo en el turismo. Siempre una escapadita, no solo por Posadas, por el interior, por lugares de... Algunos vienen con su familia, está bueno. Así que bueno, eso es un poco lo que se viene, lo que pasó también en materia de eventos. Y lo que hablábamos el programa pasado de Posadas posicionándose como ciudad de eventos, sin duda, bueno, algo que está en auge. Turismo de reuniones, turismo urbano, lo que hablábamos. ¿Sí? Exactamente. Así que, bueno, quédense ahí que vamos a seguir con más contenido. Mira, nosotros siempre, todos los años, nos sorprende la necesidad de la gente que siempre viene a buscar todo lo que es la herramienta principal de un campo, que sería el equino, el caballo, porque se ocupa para todo. Entonces nos sorprende la visita, la busca de la gente por ese tipo de animal. Nosotros acá en la zona predomina la raza criolla, nosotros somos criadores de raza criolla y tenemos la competencia en la zona, que es la gente de Sangará. Y ese año, una vez más, con la capacidad de nuestra gente del campo, que nosotros valoramos mucho la gente, logramos todos los primeros lugares de lo que es la parte de exposición. Y la parte de venta también tuvo mucho éxito, porque es un animal que falta mucho para la chacra, para los campos. Y bueno, el remate ayer, la verdad que fue un éxito, muy buenas ventas, muy buena gente, la gente acompañó. No sé, ¿qué otra cosa te puedo acotar? ¿Y querés contarme si hubo alguna novedad en el sector equino? Mirá, el sector equino está bastante pronunciado, se está creciendo mucho acá en la zona de Misiones, así que bueno, tratamos siempre de apoyar y traer al productor los caballos que necesitan. Mire, las negociaciones, o sea, nosotros sacamos a venta en 12 cuotas, salen 12 cuotas consecutivas, ¿no es cierto?, con la firma Compañía Misionera de Hacienda y UMC, así que los productores tenían en la pista los caballos, se pudieron elegir, comprar, probar también previamente, ¿no es cierto?, por supuesto, así que contentos con las ventas. La verdad que tuvimos una jornada muy, muy linda, muy atractiva acá para toda la gente que se acercó al remate. El día viernes arrancamos con las juras. A las 10 de la mañana fue la jura de los caballos. Y a la tarde empezamos con la jura de las tres razas. Brangus, Braford y Brahman. La verdad que hubieron productos muy buenos y...
La verdad que nos enorgullece muchísimo ver ese tipo de animales, esos productos que la gente viene y expone, muy animales de muchísima calidad, muy rústicos y la verdad que muy buenos, muy buena genética se vio en la pista. El día de ayer arrancamos el remate. Primero de nada se remataron los toros de las exposiciones y después arrancamos con las hembras y terminamos con un remate general de hembras. Obviamente, la verdad que lo que buscábamos era presentar y vender muy buena genética, así que creo que la verdad que hubieron muy buenos valores y el remate fue muy ágil. Así que muy agradecido por todo, por cómo nos abrieron las puertas la gente de la rural, como siempre. Así que la verdad que muy, muy bueno, una muy linda jornada fue. Estamos en la parte de los ovinos, ¿sí? El día de ayer, 15 de agosto, tuvimos el remate, en el cual, bueno, tuvimos diferentes razas. Tuvimos Lador, Perla, Santa Inés, tuvimos Texel, tuvimos Hampshire. Se remató en 5 cuotas. Se remató la cuota y sin gastos para el comprador, lo cual es algo muy importante que no es normal en los remates. Y bueno, hoy estamos en la tarea de cargar todos los animales que se vendieron y de cerrar la expo de la mejor manera. Las hice porque me gusta mucho pintar animales y una de estas las quise traer para, le hice especial para acá Oma, para venderla. Bueno, me encantan. ¿Y hace cuánto es que vos pintas? De los 4 años. ¿De los 4 años? ¿Y es tu hobby, lo podrías decir así? Sí. Ok. ¿Y están a la venta tus pinturas? Estaban, o sea, este estaba a la venta y ahora ya se vendió. La Fábrica Creativa es un espacio que ya lleva varios años en la ciudad de Posadas, en el cual brindamos diferentes talleres de dibujo, cómic, pintura, pintura sobre porcelana cerámica, porcelana fría, o sea, diferentes áreas del arte para personas con y sin discapacidad. Es un taller inclusivo, trabajamos con niños desde los 6 años hasta adultos mayores. Perfecto. ¿Y qué te hizo estar hoy acá en este evento tan lindo? ¿Por qué estás participando? ¿Te llegó una invitación? ¿Cómo fue? La realidad fue que una de las profes que forma parte del plantel del taller nos comentó de la iniciativa de empezar con este proyecto y realmente siento que hay que aportar y hay que apostar a hacer cosas así en las que podemos llevar el arte. Por ahí hay gente que no se anime. Que vean las posibilidades también que tenemos en la provincia, que hay un montón de artistas geniales y creo que la manera de lograr de que la gente participe, forme parte, pierda el miedo y se anime a hacer algo distinto es participando. Okay. ¿Y hace cuántos años está activa la Fábrica Creativa? La Fábrica Creativa cumple 9 años ahora el mes de septiembre. En mi caso hago la técnica abstracta. Trabajo con diferentes materiales, con diferentes propuestas artísticas. El abstracto es una técnica muy diferente en cuanto a que tiene que más que ver con las emociones, con los sentimientos, tanto para el que lo hace como para el que lo aprecia también. Yo en esta oportunidad traje la técnica de arte textil. Es acuarela sobre textil, como pueden ver acá tenemos unas pañoletas, unas páginas para lucirse en raso, en seda, en satín, con acuarelas sobre textil. Se puede usar un material que se llama gusa para delimitar las figuras, para pintarlas, como el caso acá de Sara Kay, para que no se expanda la pintura fuera del pañuelo, digamos, de la imagen, para que tenga forma. Acá tenemos otra imagen, también trabajada con guta, para, en este caso usé una 3D similar a la guta, para justamente contener los colores dentro del esquema dibujado. Si no tenemos las técnicas libres, así como esta,
es donde se trabaja con el acuarela, con pincel, con esténciles y con fibrones para tela. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Mucha información muy enriquecedora para aprender, ¿no? Y para saber de cosas. Sí. De cosas nuevas vinculadas al turismo. La semana que viene, bueno, una agenda cargada también, así que bueno, nos veremos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Estamos en la ciudad de Posadas presentando lo que va a ser la próxima edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, la número 44, que va a ser del 5 al 15 de septiembre en la ciudad de Oberá. Y también venimos a acompañar toda la promoción para contar sobre lo que hay en la ciudad de Oberá para disfrutar durante estos 10 días y también durante todo el año, donde también van a encontrar, aparte de la Fiesta del Inmigrante, una gran cantidad de jardines públicos y también privados, como ser Jardín Bíblico, Jardín de los Pájaros, Jardín Botánico recientemente abierto en la ciudad de Oberá, también el Complejo Turístico Salto Berrondo y muchas actividades culturales que van a acompañar la agenda de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Esperan recibir mucha cantidad de visitantes en la ciudad, ¿no? ¿Está preparado Oberá, para cuántas plazas más o menos de turistas? Nosotros tenemos formalmente 1.200 plazas hoteleras, las cuales están ya para los fines de semana colmadas, cual es algo muy bueno. Estamos muy contentos por eso, pero también durante la semana tenemos todavía disponibilidad de la plaza hotelera tradicional y estamos abriendo lo que es los complementarios que siempre durante todo el año tratamos de tener en cuenta que estén listos para recibir en los momentos picos de turismo de la ciudad, que son sobre todo Fiesta del Inmigrante y los distintos campeonatos deportivos como ser TN o campeonato de ping pong, de mesa, tenis de mesa y distintas otras actividades. Bien, están haciendo un fuerte trabajo también con lo que es la fusión de cultura y turismo, ¿no? Para revalorizar también estos espacios. Sí, nosotros estamos ya trabajando hace 6 meses con lo que es la fusión de turismo y cultura. Entonces también, bueno, es un desafío, pero lo estamos llevando adelante con distintas acciones, como ser la revalorización del cine, también la revalorización del Museo de Historia y Archivo Histórico de la Ciudad de Oberá, donde también se viene trabajando no tan solo en la estructura, sino también en todo lo que es la muestra permanente de este espacio. Esta es una propuesta que surge entre el Hotel Bagú, la agencia Misiones Maravilla y Mesa de Sommeliers. Mesa de Sommeliers somos 4 sommeliers que justamente tenemos un programa de streaming que se llama Mesa de Sommeliers en Misiones Online y también hacemos eventos como catas de vinos, degustaciones. Entonces surge esta idea, una especie de alianza, ¿no?, para dar un servicio a los turistas cuando vienen a la ciudad de Posadas. Bueno, contanos qué se pueden encontrar en esta cata de vinos. La idea es ofrecerle los vinos con los que cuenta Bagú, que lo puedan degustar, que hagan una experiencia, un acercamiento más interesante al mundo del vino, desde nuestra perspectiva, que obviamente nos caracterizamos por diferenciarnos a la hora de comunicar y acercar no algo tan estructurado, sino algo más de aprendizaje y también algo de contenido teórico, pero no invasivo, sino que la gente disfrute, que venga, algo novedoso que está relacionado a que el turista venga, se distienda y se acerque al vino, no necesite irse a Mendoza o a Salta, sino que acá también lo puede encontrar. ¿Esta experiencia dónde podemos conseguir información, días, horarios, el valor que tiene? Bueno, esta experiencia lo pueden adquirir por Ticket Misiones y aquí en el hotel también van a estar las personas que van a ofrecer la experiencia, porque así lo dimos a llamar. Esto es una experiencia espectacular, muy buena, recomendable.
¿Qué días se podrá vivir esta experiencia? Bueno, en principio estamos lanzando los días viernes en el horario de 18 a 20 horas, que es cuando por lo general llega el contingente de turistas a la ciudad de Posadas. Y es para, como dijeron recién tanto Eli como Yolanda, es tratar de demostrarle que acá en la ciudad de Posadas también se puede vivir la experiencia del vino argentino, pero en otro lugar, ¿no? Y para que hagan algo diferente y que se conecten con todo lo que nosotros como misioneros le ofrecemos acá en la Tierra Colorada. Y bueno, y el horario sería entonces viernes de 18 a 20 horas. También está abierto la posibilidad de comprar este ticket de las personas que estén acá en la ciudad de Posadas y que quieran sumarse a la experiencia de estos turistas, no hay ningún problema. Mientras haya, se cumpla el cupo, estamos abiertos a ofrecerles al que quiera disfrutar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Mucha información muy enriquecedora para aprender, ¿no? Y para saber de cosas. Sí. Cosas nuevas vinculadas al turismo. La semana que viene, bueno, una agenda cargada también, así que bueno, nos veremos la semana que viene. Nos vemos. Adiós.